Tenemos ya 13 años de tener políticas culturales y deportivas nacionales que necesariamente deben revisarse y actualizarse al contexto económico, social, legal, cultural de nuestro país. En ese contexto de globalización es necesario que nosotros como acá en Guatemala, en el Ministerio de Cultura y Deportes, como entidad rectora de la cultura de Guatemala, de las culturas, estamos precisamente conscientes de esa realidad y por ello es de que en esta oportunidad, contexto del señor presidente de la República, la señora vicepresidenta, ha estado constantemente velando porque la cultura de nuestro país cada vez sea más fortalecida y con la agenda ministerial del licenciado Carlos Batzig, ministro de Cultura y Deportes, estamos nosotros comprometidos a convocar a la población guatemalteca, especialmente a aquellos sectores que están identificados con los distintos ámbitos del quehacer cultural, artístico, recreativo y deportivo nacional, para que se den cita este día, a partir del día lunes, martes y miércoles, en participar en este Congreso Nacional de Revisión y Actualización de las Políticas Culturales y Deportivas Nacionales. Consideramos que en el seno de este segundo Congreso se van a tener elementos esenciales que de alguna manera ya los conocemos nosotros en los dos precongresos que hemos tenido. Como preámbulo a este Congreso Nacional hemos tenido dos precongresos en donde han participado tanto personalidades del ámbito propiamente ministerial, del ámbito público, del quehacer de la administración pública relacionada con la cultura, el arte y el deporte, y también hemos tenido en otro precongreso donde ya han participado la sociedad civil. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos, que haya una participación amplia y representativa y democrática con principios incluyentes que nos hagan del conocimiento del ministerio aquellos aspectos que es necesario que se logre actualizar y de esa manera institucionalizar las políticas culturales y deportivas nacionales.